Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Camp Nou, adornado una vez más de color blau. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene ya en la mira, Bartinoli. Demasiado alto el intento. Demasiado retirado para intentar un tiro directo. No era nada sencillo. Había varios delanteros esperando el centro. Lo mejor era buscar un compañero. ¡Rooney! Kimmich, la patea hacia adelante. Ronaldo. Matic. ¡Qué buena salida! Intenta filtrar. Ibrahimovic. ¡Qué golazo, doctor García! Barcelona marcó la primera anotación. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Barcelona. Barcelona ya encaminándose en estas primeras etapas. Busca colar. Excelente jugada. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Dani Ceballos. Tiene un largo trazo hacia adelante. Ni modo, agarrado en fuera de lugar. Goretzka la maneja en largo. Esta es la oportunidad para Ibrahimovic. Cuaresma. Casi entra rozando el palo derecho. Que se entra, pasó ese disparo. No entró por milímetros. Y ahora la tiene Cuaresma. ¡Rooney! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. La bola a su derecha. Mohamed Salah. La juega hacia el extremo. ¡Milner! ¡Rooney! Esta es la oportunidad para Ibrahimovic. Se emplea a fondo en el costado. Mohamed Salah. Aubameyang. Y va para adelante. Xavi. Busca a su delantero. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Va a disparar! Goretzka. Y va para adelante. ¡Y cuidado, Cuaresma! ¡Puso a prueba al portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Y ahora la tiene Milner. ¡Ibrahimovic! ¡Cortó el pase! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Lo hizo! ¡Es gol!
aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Son dos goles ya sin recibir respuesta. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Cuaresma. Pelota a la derecha. Y se le concede un tiro libre. Cuaresma recibe una última advertencia. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. Cuaresma la mete por ahí. Aprovecha el espacio abierto. Acabando del impacto. Ahí está el gol. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Leno tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. Aplauso bien merecido para este goleador. Fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo gol. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3. Ibrahimovic. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Realmente están metiendo mucha presión. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Tiene el partido totalmente controlado. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Se emplea a fondo en el costado. Así es como se... Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. 3 goles de ventaja que nos separa del equipo contrario. Me pregunto cuál va a ser el resultado final. Aquí vamos de nuevo. Ribery. Esta es la buena. La recupera. Cristiano Ronaldo. Intenta filtrar. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Ibrahimovic. Ahí cazó el jugador. Ese es un tiro libre. Xavi. Pelota al juez. Rooney. Milner. Dani Ceballos. La mete por ahí. Ribery. El portero se encarga de ella. Kimmich. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Y acá viene el pase largo al espacio. Finalmente el guardameta tiene el balón. Xavi. Ribery. Xavi. Ribery. ¿Cuántas oportunidades, doctor, tendrá este muchacho para hacer un triplete el día de hoy? Pues, por lo que estamos viendo, señor Martinoli, hartas, hartas. Y tampoco es que se esté quedando sin tiempo para hacerlo. Y ahora tiene Aubameyang. Tiene el chance clarísimo. Ashley Young. Ashley Young. Le envía larga. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Busca colarla. Pase cruzado de Goretzka. La perdió por unos centímetros nomás.
Intenta filtrar. Llega el pase cruzado. Dispara largo. La tiene y se abre un espacio. Llega el pase cruzado. Dani Ceballos. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Ribery. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Aubameyang. Va al flanco del adversario. Pasa el espacio por arriba de todos. ¡Goretzka! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Desde que venía la pelota solo tenía una cosa en mente, y esa era tirar a portería. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Y ahí termina todo. ¡La metió Aubameyang! Me imagino que ahora estarán aliviados. Aprovecha el espacio abierto. Un pase fuerte hacia adelante. Aubameyang. Gran oportunidad que tiene. Impacto el balón. Otro impacto. Para el delantero, bueno, y la defensiva, ¿en dónde andaba? De nuevo en el suspenso. Busca a su delantero. Aubameyang. Cristiano Ronaldo. Pase cruzado de Ronaldo. Dani Ceballos. Xavi. Goretzka. Pelota al hueco. ¡Qué bien la dio! ¡Caminazo clarísimo! ¡Eso es casi dentro del área! Creo que es lo último que habría querido hacer. Hay que tenerlos bien puestos para ganar la pelota en este tipo de momentos. Muy reñida, que terminó al final con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que más creyó en la victoria. Barcelona. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza.